ahora con la conferencia de la profesora, de la doctora Cheryl Reis, que no ha podido venir hasta aquí, pero su conferencia será retransmitida a través de una grabación que hemos realizado por Zoom. Ella es doctora en Historia del Arte y investigadora residente en la Newberry Library de Chicago y además profesora en esta universidad, y nos va a hablar de las corrientes historiográficas vinculadas a patronazgo femenino en la Edad Moderna, especialmente focalizado al tema italiano, pero también con perspectiva más amplia en otros territorios europeos. Le damos paso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas palabras de presentación. Vamos a ver las pantallas, por favor, comparto pantalla y quisiera también parar el vídeo. Muy bien, pues empiezo dando las gracias a Noelia por haberme invitado a participar en este simposio y también por la ayuda de Paloma Málaga Shaw, Paz Castillo y sobre todo Emma Luisa. Muchísimas gracias por toda la ayuda en relación con detalles prácticos y también a Miguel Falomir del Prado y su equipo. Siento muchísimo no haber podido desplazarme a Madrid. Es un evento verdaderamente importante. Y tengo que decir también que por limitaciones de tiempo y por lo difícil que ha sido hacerme con material de investigación durante la pandemia, me voy a remitir a publicaciones en inglés que sí he podido consultar. Por supuesto, habré dejado fuera información importante, incluidas páginas web. Lo siento de antemano y espero que me acompañen. Durante más de 3.000 años, el patrocinio del arte de la arquitectura ha sido importante para las mujeres y su representación. En inglés se dice patron y eso deriva del patrones, ¿verdad? Que es quien es el patrón, que a su vez emana de pater. En casi todos los casos, las mujeres encajaban su trabajo dentro de las sociedades patriarcales, pero desde el principio las mujeres también han sabido coleccionar artes y también han sabido participar en actividades arquitectónicas. Los sistemas del pasado se basaban en la estratificación social, desigualdades, poder, importancia. Así que en términos generales, por parte de mujeres y de hombres, el patrocinio quedaba en manos de las élites, que tenían, por supuesto, los medios necesarios para hacer sus encargos. Algunos historiadores hablan de matronaje cuando hablan de mujeres, pero yo prefiero utilizar el término tradicional, patrocinio, por supuesto que ha habido durante la Edad Media y el periodo moderno muchas mujeres que han sido patrocinadores y es importante recuperar la importancia de la mujer. Esta conferencia se dedica a las actividades llevadas a cabo por una serie de importantes mujeres españolas de la familia de los Habsburgo, incluida Isabel de Castilla, Juana de Austria, Isabel Clara Eugenia, pero yo quisiera hablar acerca de la historiografía del estudio de la importancia de las mujeres en mi propio campo, que es el de Italia, y vamos a ver cuáles son los rumbos que seguiremos en investigación a futuro. Es importante estudiar los modelos femeninos, las redes alrededor de estas mujeres que a menudo estaban vinculadas entre sí, porque estaban en la misma comunidad, porque eran miembros de la misma familia o porque se casaban con miembros de las mismas familias. Pensemos en Florencia del Renacimiento. El sociólogo MacLean dice, para comprender cómo funciona la cultura en la interacción y para ver la importancia del trabajo en red, es importante estudiar la interacción relacionada con el patrocinio en la Florencia del Renacimiento. Los contactos eran esenciales para el desarrollo del arte del Renacimiento y para el proceso del ascenso social y las actividades de la Iglesia, del Estado y de la economía renacentistas. Las mujeres en Italia, que es
en lo que me centro esta mañana, en Europa también, se pueden categorizar de distintas maneras. Estas taxonomías incluyen las edades, desde la juventud hasta la vejez, su estatus, fueran consortes, fueran nobles, fueran comerciantes, y a veces también mujeres que no formaban parte de las élites. La condición social, casadas, solteras, viudas, cortesanas, amantes, religiosas, legas, por ejemplo, las monjas que fueron quienes encargaron estas obras. A veces se solapan estas clasificaciones. Por ejemplo, las religiosas que eran también mujeres importantes. Por ejemplo, Giovanna di Piacenza, más o menos en 1519, encarga este fresco. Y algunas otras mujeres que, una vez enviudadas, pasaban a vivir en conventos. Se ha estudiado mucho la importancia de las mujeres en conventos, incluyendo el artículo, o los artículos más bien, de Marilyn Dunne, el primero, Monjas como patrocinadoras, la decoración de Santa Marta al Colegio Romana y la piedad y el patrocinio en la Roma del 600, dos nobles y sus conventos, este de 1994, junto con otros numerosos estudios, incluidos algunos que se centran en el barroco y la contrarreforma, en el 12 y en el 15. Hay otras obras que incluyen Geraldine Woods, Las mujeres, el arte y la espiritualidad, Las clarisas, publicadas en el 96, y El arte y la piedad, en las comunidades religiosas de la Italia renacentista del 2008, y de Roberts, Las mujeres dominicas y el arte renacentista. Más recientemente se ha publicado Giancarlo Perici, En las cortes de las señoras religiosas, arte, visión y placer en el contexto renacentista. Esto es del 2016, que estudia las categorías que se solapan de religiosa y noble. Y de Catherine Arthur, Las mujeres, el arte y la piedad de las franciscanas, Caterina Vigri y las clarisas en la Edad Moderna. ¿Y qué tenemos que recordar cuando estudiamos el patrocinio de las mujeres? Incluyen, por ejemplo, quiénes fueron estas mujeres en Italia y otros países en el 14 y el 15. ¿Cuáles eran sus relaciones con otras mujeres y con hombres también? Los miembros de sus familias, los artistas. ¿A qué clases sociales pertenecían estas mujeres y cómo podían sufragar estas actividades? ¿Qué tipo de obras encargaban? ¿Cuáles eran los motivos familiares o sociales? ¿Cuáles eran los grupos y las redes a las que pertenecían estas mujeres? ¿Era distinto el tipo de patrocinio de las mujeres y el de los hombres? ¿Cómo se relacionaban hombres y mujeres? Estas son algunas de las preguntas que se formulan en el prólogo de una serie de ensayos que se llama Más allá de Isabel, Beyond Isabella, que se publica en el 2001. Tras muchos años de trabajo, que arranca en 1993 en una conferencia. Pasaron dos décadas antes de que yo publicara el libro y desde luego que se ha publicado muchísimo acerca de las mujeres como patronas. Vamos a ver qué recordamos. Voy a hablar y voy a dividir mi ponencia en cuatro rúbricas. Vamos a comentar el trabajo de las mujeres y coleccionistas hasta el 2001. Luego estudiaré algunos de los asuntos que nos ocupan más allá de Isabel la Católica. Veremos el trabajo a lo largo de las últimas décadas. Vamos a centrarnos en las mujeres en la Italia moderna, hablando acerca de las diferencias que se dan a nivel nacional y local. Muchas en Italia también encajan en otras partes de Europa, sobre todo en algunas partes. Y luego hablaré acerca del rumbo para la investigación y hablaré también de cómo inciden sobre mi obra. En 1995, hablando acerca del progreso del patrocinio en la Italia del Renacimiento, vemos cómo Kate Law estudia lo que sucede, el progreso en la Italia renacentista, y dice, y aquí cito,
puede que valga la pena estudiar nuevos rumbos en estudios acerca de esta actividad que no han sido representadas por los libros que estamos leyendo. Ni uno se centra directamente en la actividad femenina. Normalmente los autores hablan acerca de Isabel Atesta en vez de prestar atención a este campo que queda por completo abandonado. Muchísimo material está a nuestra disposición si queremos estudiar la fisionomía del patrocinio femenino, y nuevos estudios desde luego añadirían y mucho a nuestra comprensión de relaciones entre los sexos y el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad, y también nos permitirían mejor comprender el proceso mismo. En parte por su estilo a menudo agresivo, por ejemplo esta compra reciente a la derecha, atribuido a sus actividades como coleccionista, y en parte porque está bien documentada su actividad en cartas, libros de cuentas e inventarios, Isabel Atesta ha sido y sigue siendo el ejemplo óptimo de lo que es una patrocinadora, una mecenas, una coleccionista, una mujer muy educada, muy culta y desde luego muy activa. Hasta poco a Isabel Atesta también se le había señalado como la gran excepción, un ejemplo único. Se ha trabajado mucho, desde luego, y se ha estudiado mucho. Y en el 2013, de hecho, yo empecé a pensar que era casi fabril, pero voy a hablar acerca del trabajo de estas personas cuyos libros aparecen en pantalla, todos ellos importantísimos. Muchos de ellos han estudiado, y también hablar acerca de la publicación de algunos historiadores, musicólogos y el estudioso Diana Schemmel, que ha editado, traducido e interpretado selecciones o ejemplos selectos de la correspondencia de Isabel Atesta. Pero 25 años antes de que Lowe escribiera lo que escribió en el 95, o sea, en el 75, David Wilkins, que aparece en pantalla, ya había comentado que no había mucho estudio acerca de las mujeres como mecenas, y publicó un artículo centrándose precisamente en este asunto. En ese momento, había muy pocos estudiosos que se centraran en mujeres mecenas, y la excepción era Ervin Panofsky. Él estudió en su estudio del 61. Había interés, por supuesto, en el mecenazgo de las mujeres, sobre todo las laicas, las legas, cambia en los 90. Y vemos cómo hay distintos autores que escriben acerca de obras de Rafael, de Girolamo da Carpi, de Parmigianino y de Niccolò di Liberatore. Las obras aparecen todas en pantalla. Todos ellos escriben acerca de estas obras. Algunos aparece la mecenas misma. Aquí vemos la visión de San Jerónimo de Parmigianino, también encargado por una viuda, y en cuanto a las mujeres no religiosas, y sobre todo Caroline Vallone, cuya obra acerca de las nobles romanas en la Contrarreforma han inspirado a muchos otros estudiosos. Y vemos efectivamente cómo se escribe acerca de mecenazgo, género y las artes en la Italia de los primeros años de los tiempos modernos. Retablos, capillas funerarias, instituciones religiosas y algo también más en relación con objetos domésticos y retratos de mujeres son todos estudiados. Pero lo que no se acaba de seguir es que en el 95, cuando se publica el artículo, pues había ya mucho interés en la actividad de mujeres como mecenas, aunque quedaba mucho por publicar. Wilkins y yo organizamos una sesión en 1993 y resultaba patente que muchos estudiosos llevaban tiempo recuperando material acerca de mujeres mecenas, y vimos verdaderamente una ola de artículos y disertaciones. Apunta
Catherine Murphy, y cito, los años 1990 fueron unos años emocionantes para aquellos a quienes les preocupaban los asuntos de género en el arte renacentista italiano. Rápidamente afloraron un grupo de estudiosos que querían saber cómo, cuándo, por qué y en qué momento crearon, encargaron y utilizaron obras de arte las mujeres. Estos estudios permitieron acceso a un mundo en el que las mujeres renacentistas, al parecer, gozaban de mayor autonomía de la que se había dado por supuesto. Resulta entonces que estas investigaciones arrancan en los 90 y sigue su curso hasta ahora, dando lugar a hallazgos de múltiples investigadores que se centran en los casos, aunque desde luego que ahora las monografías son mucho más comunes, y llamo vuestra atención a estos logros de Stephanie Solum, por ejemplo, Mujeres, Mecenazgo y Salvación en la Florencia Renacentista, Adelina Modesti, que habla acerca del mecenazgo de las mujeres y las redes culturales en la Europa moderna, y de Giuseppe Capriotti, Il tempo delle Fenici e degli Unicorni, publicado en hace relativamente poco. Estos libros hasta ahora no se habían ilustrado a color. Quizás algunos editores padecían un sesgo, ¿no? Y de hecho, para mostrar una anécdota, vale la pena recordar que en 1997 el manuscrito de Más allá de Isabel, Beyond Isabella, fue rechazado porque un lector anónimo dijo que el asunto mismo del mecenazgo de las mujeres es muy débil y no merece un estudio de un largo suficiente. Bueno, pues vemos esta diapositiva y la verdad es que este revisor pues parece que no estaba en lo cierto. Y aquí tengo que hablar acerca de Erika Gaffney en Nashgate y ahora en la Universidad de Ámsterdam, que animan a la publicación de muchas obras de este tipo. Y vemos que en distintas universidades norteamericanas están siguiendo de cerca sus pasos. Otros estudios e informes publicados a finales de los 90 y a principios de los 2000 son este conjunto del 96, editado por Jane Anderson, que se llama Mecenas femeninas del arte renacentista, 1300-1600, que se basa en los resultados de una reunión de historiadores. Vemos una serie de estudios y de escritos por parte de distintos expertos que hablan acerca de obras distintas, entre ellas una capilla en Verona. Efectivamente, se repasa el tema y se centra la atención en estas grandes mecenas, recalcando que cientos de mujeres mecenas pueden ser identificadas, muchas de ellas encargan obras que son de extraordinaria calidad. En 1997, una colección de ensayos editado por Cynthia Lawrence en función de una conferencia de 1990 en la Universidad Temple de Filadelfia se publica y el título es Mujeres y el arte en la Europa moderna temprana. Eran 12 ensayos acerca de mecenas mujeres desde el 14 hasta el 18. Algunas eran reinas, como María de Medici, que ha comentado Sylvia Folion, y otras. Aparece también Eleonora de Toledo en uno de los artículos y Ana María Luisa de Medici en otro de los ensayos. En la presentación, Lawrence recalca la importancia de la condición social de las mujeres y el tipo de encargo, junto con las condiciones socioeconómicas necesarias para que las mujeres pudieran ejercer como mecenas, sobre todo centrándose en la importancia de estas mecenas en función de la iconografía. En un ensayo acerca del mecenazgo publicado en el 96, escriben acerca de el contenido de la conferencia de Filadelfia del 90. Y cito, mi último ejemplo intenta ser un campo nuevo de investigación.
Matronage, matrocinio. Es el título de la conferencia de Cynthia Lawrence en 1990 y, de hecho, la palabra misma matronage, matronazgo, en vez de patrocinio, matrocinio, recalca en la importancia que reviste para el sistema. En el 98 vemos cómo se publica el libro de Catherine King, que se llama Mujeres mecenas del Renacimiento. Este autor detalla su artículo del 92 que habíamos visto antes, mecenas femeninas, recalcando la importancia de mujeres no religiosas y algunas de ellas no aristócratas. Básicamente nos remitimos al arte religioso. Las viudas ricas encargaban objetos que recalcaban su devoción. Y en su introducción, King habla acerca de la inscripción fantástica que aparece aquí en la predela de un retablo de 1492 de Niccolò l'Alunno. La autoría es importante, y cito, para el lector, la devota Brígida, ahora fallecida, quiso que esta obra fuera pintada, una obra que tanto gustó a nuestro Señor. Si queremos conocer el nombre del artista, es Niccolò l'Alunno de Foligno, corona de su tierra natal. Pero ¿quién merece más el mérito? Te pregunto, gentil lector, porque Brígida lo encargó y él lo ejecutó. Es importante, es algo que ha ocupado a los estudiosos que estudian a los mecenas masculinos, pero también es importante poder tener acceso a esta información. El artículo de King hace referencia a las actividades de las mujeres, recalcando que las mujeres, fueran ricas o no, no encargaban castillos, porque no podían representarse como generadoras de dinastías. Más recientemente, sin embargo, hemos visto que las mujeres eran mecenas activas en el campo de la arquitectura, tanto en Italia como en otras partes de Europa, y volveré a comentarlo en breve. En el 2000 se publica el Quaderni Storici, un número especial, hablando acerca de la committenza artistica femminile, el mecenazgo femenino. Y aquí lo vemos básicamente en función de conferencias en Florencia en 1998 y 1999. Aparte de Isabel la Católica, no se habla mucho acerca de las mecenas, así que los ensayos en esta publicación son complementarios, podríamos decir. La contribución de Lucero estudia cómo el entorno en Nápoles conforman a Eleonora de Aragón, que aparece en pantalla, y Eleonora de Toledo. Y sigue la autora explorando el mecenazgo en el caso de las mujeres, más bien viudas en este caso, mientras que Semina Rodalieri estudia a mecenas femeninas en hermandades locales. Aparte de esta información, se publica Beyond Isabella en 2001, con esta bellísima imagen. Estamos hablando acerca de mujeres no religiosas mecenas en Italia renacentista. Se explica el porqué, bueno, pues por devoción, por preocupación de proyección social y por honrar a los fallecidos de la familia. Otros aportan también. Y luego también el mecenazgo conyugal, que estudian distintos autores, la importancia de las redes y los modelos a seguir, y la importancia muy especial de las viudas, que a veces son más autónomas y tienen más acceso a fondos y pueden, por tanto, ser mecenas tanto del arte pictórico como del arte arquitectónico. Algunas de nosotras hemos estudiado este campo. Y luego también los espacios que comenta Cole, y yo también comento brevemente en mi aportación al volumen. Sobre todo, vemos cómo se
hacen comentarios acerca de mujeres que no son nobles y se comenta también el mecenazgo indirecto, es decir, los deseos de las mujeres, las preocupaciones de las mujeres aparecen en las obras que quizás no hayan encargado ni pagado. Y se utiliza la analogía del arqueólogo que descubre, por ejemplo, el talonario de su padre y comprendes que se han pagado objetos preciosos. El arqueólogo puede dar, por supuesto, que el dueño del talonario era un importante mecenas, pero no. El padre firmaba los talones, pero era la madre quien tomaba las decisiones. Así que si se selecciona una obra, la madre elige la obra y el padre es quien se encarga de pagarlo. Algunos de los autores demostraron cómo algunas mujeres utilizan el mecenazgo para manipular las estructuras dominadas por los hombres, las instituciones en las que operaban. Pero otros, yo mismo, cuando escribo acerca de Alfonsina Orsini de Medici, que vemos aquí, recalcan cómo otras mujeres hacían lo necesario para fomentar los y apoyar los deseos de sus familiares masculinos. Aquí vemos esta tumba de Alfonsina Orsini de Medici, un ejemplo extraordinario en Italia de el sepulcro de una madre encargado por una hija. Podemos decidir que este comportamiento vale la pena estudiarlo y vemos que efectivamente había actividades llevadas a cabo por mujeres mecenas. Comprendemos que había flexibilidad y nosotros también tenemos que ser flexibles a la hora de interpretar los límites y las actividades llevadas a cabo en estos tiempos. Aparte de Beyond Isabella, David Wilkins y yo decimos que confiamos que este escrito anime a los estudiosos a superar los límites establecidos por Isabel, que sigan investigando las actividades de las mujeres en los encargos artísticos y arquitectónicos en Italia renacentista. Ha resultado muy gratificante ver que algunos de los interrogantes que planteamos y los temas que planteamos han sido estudiados por otros, no solamente dentro de los límites de Italia, sino en otros campos y otros lugares, la musicología, el escenario, y aquí, por ejemplo, hago referencia a la obra de Olivia De Luca. Bien, ahora pasamos a la siguiente rúbrica y voy a hablar acerca de mecenas no religiosas. Vamos a recalcar otros asuntos, vamos a ver qué es lo que ha aflorado y voy a comentar cuáles son las áreas que a mí me parecen especialmente interesantes para estas investigaciones. De nuevo, gracias a Sheila Folliot por esta preciosa diapositiva. Se han publicado muchos informes muy interesantes a principios del 2000 y vemos entonces este mecenazgo por parte de mujeres en Italia y en Europa en general en estos años se ha convertido en un campo de investigación muy abonado. Antes no se estudiaba a las mecenas femeninas, pero las cosas han cambiado. Y ahora vemos cómo los investigadores actuales comprenden que es imprescindible incluir el mecenazgo femenino en sus investigaciones. Solo puedo hacer referencia a algunos pocos de los escritos que se han publicado en las últimas décadas. La verdad es que hay muchísimo trabajo que se ha llevado a cabo y en Europa y en las Américas se ha escrito muchísimo acerca del mecenazgo y de las donantes, asunto muy importante. Una serie de capítulos en la obra de Caroline Murphy, la monografía sobre Lavinia Fontana, incluyen información acerca de esta pintora. Las mujeres quedaban encantadas con la representación que hacía Fontana de su encarnadura, las joyas, los telajes. Y se publica en el 99 un artículo acerca de las mujeres como mecenas y coleccionistas, el pasado y el presente. Una serie de artículos se centran en la Europa moderna
incluyendo el de Monca, acerca de la madre y modelo, Eleonora de Aragón, la madre de Isabela d'Este. Y aquí es donde yo conozco a una autora importantísima cuya obra ha sido fundamental para todos nosotros. Ese mismo año, en 2003, ve la publicación de una colección importantísima, Arquitectura y las políticas de género en la Europa moderna, editada por Helen Hills. Ahí se reúnen una serie de artículos acerca de las contribuciones femeninas a la arquitectura, otra serie de artículos acerca de las mujeres, el arte y la arquitectura en Italia del Norte, incluye la actividad de Lucrecia Borgia. Esto se publica hasta llegar al libro del 2009. Luego, los estudios que reúne Catherine McIver en Mujeres, Arte y Arquitectura en Italia del Norte, 1520-1580, cómo negociar con el poder, y otra serie de publicaciones acerca de las mujeres y la arquitectura doméstica también. Dos estudios de Kimberly Dennis en 2012 acerca de Camilla Pedetti nos muestran cómo aparece su mano en una serie de proyectos de su hermano, Camilla Pedetti, importantísima, gran mecenas de la arquitectura. Y ahora veamos a la formidable Olimpia Maialdichini Pamphili. La vemos a la derecha. Está en Piazza Navona, en el Palacio Pamphili, en Roma. En el 2012 también se publica la obra de Sally Ann Hickson, Las mujeres, el arte y la arquitectura, mecenas en la Mantua renacentista. Y en el 2015 se habla acerca de los espacios de género en su obra los aposentos de las esposas en los palacios florentinos. En 2004 se publica esta información recabada por Konrad Eisenpichler, El mundo cultural de Eleonora de Toledo. Vemos la mano de Eleonora de Toledo, y también otros han publicado por parte de Bruce Edelstein Eleonora de Toledo y la creación de los jardines Boboli, y su libro, aquí vemos la portada, se va a publicar en abril por los Uffizi. El mecenazgo y la actividad de otras mujeres, esposas, hijas, ha sido estudiado por Christina Stauff en su obra Die Frauen des Hauses Medici y una colección de ensayos que se llama Mujeres de la familia Medici como mediadoras culturales, 1533-1743. En el 2008, Stephanie Sodom publica un importante artículo que se llama Atribuir la influencia, el problema del mecenazgo femenino en la Florencia del XV, que problematiza el estudio de las mecenas femeninas. Y el artículo lo sigue el estudio del XV, mujeres, patrocinio o mecenazgo y salvación en la Florencia renacentista. Efectivamente, se estudian los detalles, sobre todo basándonos en la información escrita, que es imprescindible en el caso del estudio de los mecenas masculinos. La salvaguarda, entonces, es importantísima porque nos va a permitir comprender cuál es el papel del género en la creación y el consumo culturales. Esto es importante cuando estudiamos a la mujer renacentista, la familia, la cultura material, que superan el entorno del mecenazgo. La obra de Caroline Murphy, La hija del Pope, y la obra de Joyce de Vries, Caterina Sforza y el arte de la apariencia, importante para estudiar la presencia de la mujer en Europa a principios del Renacimiento, la importancia de los artículos domésticos, y la obra de María de Prano, Mecenazgo del arte, la familia y el género en
la Florencia renacentista, los Tornabuoni, que se publica en el 2015. Y el año pasado se publicó un artículo que se llama Lamentación sabia y prudente de una madre, cómo entender el entierro de Rafael Baglioni gracias a la historia de las emociones. Graham dice que cómo se acogió la obra es importantísimo, cómo hace llegar esta sensación a su público original. Y si pensamos en la acogida de las mujeres, resulta que es importantísimo en mi obra. Una parte ha sido publicada este año por una publicación alemana. Una serie de ensayos, una serie de libros plantean también la importancia del mecenazgo femenino. Lo han estudiado muchos estudiosos, entre ellos Giancarlo Ferrigi, MacGyver y otros. Se ha publicado centrándonos en Giovanna di Piacenza y aquí vemos la joven en la izquierda, en el dibujo de la izquierda, que se asocia con un espacio, un esbozo del Parmigianino, una historia de Diana y Acteón. No hay documento alguno que lo avale y mucho se ha escrito acerca de si Galeazzo o su esposa fueron los mecenas. En cualquier caso, no importaría mucho porque bien podría ser un caso de un mecenazgo conyugal, conjunto, que debería de entenderse en términos más expansivos. Junto con otros estudiosos, me parece que las inscripciones didácticas que aparecen en la sala son interesantes y se dirigen básicamente, especialmente, a una observadora femenina, como pasa con otros. Aunque Paola Gonzaga no fuera quien encargara la obra al joven Marginanino directamente, sin duda ella aportó. En las últimas décadas se han publicado una serie de ensayos importantes que se centran en el asunto de mujeres, mecenas y coleccionistas, de Susan Bracken, Asia Galdi y Adriana Turbin, que incluye un prólogo interesantísimo acerca de mujeres coleccionistas en Europa y un ensayo estudiando a Eleonora de Toledo. Esposas, viudas, amantes y monjas en la Italia moderna, hacer que lo invisible sea visible gracias al arte y al mecenazgo, editado por Catherine MacIver, también se publica en 2012 y efectivamente hace referencia al mismo otro artículo que se publica en el 15. Aparte de estos casos, por ejemplo, Lucrecia Borgia, los retratos estudiados por la profesora Williams, muchos de los ensayos se centran en asuntos de mayor alcance, por ejemplo, los espacios, el urbanismo, la arquitectura de MacIver, a quien me he referido antes. Y, por supuesto, tengo que hacer referencia a dos colecciones de ensayos recientemente publicados por Noelia, María de Hungría y Juana de Austria, mecenas y coleccionistas. Estos volúmenes incluyen algunos asuntos que se parecen a aquellos que he comentado ahora en relación con actividades en Italia. Y tengo que decir que desde los 1990 muchos alumnos han escrito sus tesis doctorales acerca de la importancia de las mujeres en Italia y más allá. Y de hecho hago referencia a múltiples disertaciones. He podido hablar con los estudiosos y quisiera llamar su atención a Daisy Adams, candidato a doctor en la Universidad en Austin y mecenazgo en el 15. Y estamos viendo aquí una serie de imágenes de retablos de Rafael que son los que le ocupan. Hay un artículo que se llama Más allá de Isabel y más allá,
mujeres mecenas no religiosas que se publica en el Ashgate Companion, me pareció interesante hacer referencia a estas mujeres, porque yo pensaba que trabajaríamos también con mujeres no miembros de las élites y mujeres mecenas de arquitectura, incluyendo aquí conventos, villas, jardines, mujeres en la antigüedad y su papel como coleccionistas de objetos. Y también, como Caroline Murphy indica, se da la intersección de mujeres artistas y artistas mujeres, que sería interesantísimo. Podríamos estudiarlo en Europa, Italia incluida. Y en Italia, desde luego, el 17 había muchas mujeres que coleccionaban, desde mujeres de la calle hasta emperatrices, pero se había hecho poca investigación si comparamos con siglos anteriores. Y si pensamos en estas actividades para comprender el proceso mismo del mecenazgo, yo animo a los estudiosos a que piensen más acerca de los públicos y el uso que se hace de los objetos. Y finalmente, de verdad, me gustaría ver a más hombres trabajando en mecenazgo de mujeres. Me gustaría ver a más hombres participando en paneles que se centran en género y mujeres. Hace más de una década se ha hablado acerca de algunos campos en concreto, y yo quiero hacer referencia a algunos logros. En cuanto a clases sociales, Sylvia Stonehands, desde luego, trabaja este campo. Bruce Elstein también, y otros. La madre de Lucrecia Borgia ha sido estudiada y era, de hecho, de la familia de los Farnesios. También hay una serie de obras acerca de mujeres y arquitectura. Y en cuanto a villas y jardines, como comentaba antes, me encanta ver que el trabajo de Edelstein acerca de Eleonora de Toledo y los jardines Boboli van a publicarse el mes que viene. Y también quisiera hablar acerca de Mirka Benisch, que trabaja acerca de las mujeres y experiencia de género en jardines del 17 de Roma, con la princesa Aldobrandini. Más recientemente hemos visto a mecenas y coleccionistas, incluyendo Babette Bonn, mujeres artistas, sus mecenas y sus públicos, y con la obra de Adelina Modesti, su estudio sobre Vittoria delle Rovere, y las aportaciones de Tyra Jones, mujeres artistas, en las cortes de la Europa moderna, 1450-1700, y quisiera hablar acerca del trabajo de Ana Luisa, la obra acerca de Catalina de Aragón. Y algo muy interesante es Consuelo Lollobrigida, su propuesta en su libro de 2017 acerca de una pintora y arquitecto, Plautilla Bricci, la reina Ana de Austria, puede que fuera su mecenas. También voy a hacer referencia a Save Venice, Salvemos Venecia, esta obra en la Serenísima, que desde luego da lugar a pensar en este entrecruzamiento de públicos, mecenas y artistas. Ella está trabajando en concreto en el estudio de los expertos en pasteles y en bordados. Una serie de publicaciones también son importantes cuando pensamos en mujeres que trabajan este campo. Esto cambia y sigue cambiando. Y hablo de nuevo acerca del trabajo de Edelstein, Randolph y McCall, cuyo libro Brilliant Bodies es, la verdad, interesantísimo y acaba de salir de la imprenta. Por supuesto que la participación de una serie de hombres en este simposio resulta muy gratificante. Concluyo, pues, diciendo que desde los años 80, cuando las conferencias, las publicaciones empezaron a plantear este asunto,
El estudio de mujeres coleccionistas y mecenas ha ido creciendo. De muy poquita cosa, ahora se ha convertido en un campo más que abonado. Expertos y estudiosos de todo el mundo estudian estos asuntos. Estudian el género, estudian la teoría de la recepción y estudian el uso. Ahora, por supuesto, a título global. Apuntamos el hecho de que nos ha llevado mucho más allá de a donde llegó Isabel. Muchísimas gracias. Thank you, everyone. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado y si hubiera preguntas, estaré encantada de atenderlas. Muchas gracias.